Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, hoy comenzó el segundo periodo del calendario académico en todas las instituciones educativas del Guaviare. Por eso hablamos con el secretario de Educación Departamental, Luis Carlos Granados, quien reconoció el error administrativo que hubo desde los funcionarios de la Secretaría al no informar oportunamente al operador del PAE y poder garantizar la alimentación en estos primeros dos días. Es decir, hoy jueves y mañana viernes no habrá complemento alimentario por parte del PAE en el departamento del Guaviare. El secretario aseguró que esto no afecta el presupuesto del PAE, ya que se cancela solamente las raciones entregadas. Dos, y el rechazo de la comunidad de la vereda Santa Rosa y toda esta zona aledaña de la trocha ganadera habría sido la clave para que la gobernación del Guaviare desistiera de la licencia ambiental de la construcción del relleno sanitario proyectado en ese sector. Aseguró el coordinador del Plan Departamental de Aguas y de Vivienda, Ignacio Díaz, que quisieron escuchar a la comunidad y por eso desistieron de continuar con el relleno sanitario. ¿Qué va a pasar con ese terreno? Ahora será decisión de la alcaldía municipal. Tres, y el radar de la política de Marandúa habló con el recién posesionado diputado Johnny Casanova por el partido de la U, quien asumió su curul el día de ayer después de la renuncia presentada por el exdiputado Jason Rojas por motivos personales. Aseguró que estará trabajando por temas como el seguimiento del plan vial departamental, los planes y el desarrollo del turismo, y también le estará haciendo seguimiento a la empresa de energía del Guaviare. Cuatro, y la Fundación Alisos lideró una mesa donde participaron diferentes organizaciones ambientales del departamento del Guaviare para recoger insumos en lo que se plantea como una Amazonía Sostenible 2030. También estos insumos estarán haciendo parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Como prioridades en el departamento del Guaviare se encontraron la urgente protección de los bosques amazónicos y también el compromiso de todos los sectores para el cumplimiento cabal de los acuerdos de paz. Cinco, y este fin de semana el plan es en el municipio de Puerto Concordia, en el sur del Meta. Hablamos con el alcalde Arnaldo Celedón, quien nos invitó el próximo domingo 3 de julio al Festival de la Música Campesina, donde estarán participando más de 10 agrupaciones y también habrá música orquesta. Así que ya saben, la invitación es este domingo en Puerto Concordia. Estas y más noticias usted las puede consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co. Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.